Llegan dos pelados, dita en la Doña Rosa. Mierda de famosos, si tú sabes, cuenta el WhatsApp. 011-404-1996-60. Si algo saben, mándalo. Del mago sin dientes lo sabemos todo. Lloran en la tele y comentamos morbo. Unfollow a Ariana por attention whore. Si querés te cuento cómo hacer el amor. Hijas de cubero, llámese los names. Bebes subrogado, manejan el game. Mirko gana miles, él tiene su fame. Mati lo dio, inicio medio, it's the same. No reportes ante River, hoy manda bolas audio, cuerpo sin preciso. Selfie, sí, otra valiosa data, si fue negativo o fue positivo. Si fue piola o terrible rata, si pidió caje por un chivo. Quiere escucharlo, Diego Miller y Mili Hoche en el archivo. No quiero más Pacho, don el cancelado. Tano, pam, pam, vacilotas, más desangelados. Si ve mucho Insta, pues se te ve fascista. No importa tu team, Doña Rosa está lista. Doña Rosa está lista, Doña Rosa está lista. Doña Rosa está lista. Bien, vamos a arrancar el Doña Rosa del día de hoy, que es muy completo, como dije. Así que ya nos metemos en la primera noticia, que tiene que ver con Candetinelli. Candetinelli que recibió muchas críticas por este chivito que hizo. Más que chivo, esto no es un chivo, por eso no entra en Sale un Chivo. Es un negocio, pero medio descarado. Mirá, ahí la tenés a ella haciendo caritas. Cande Ruggeri, perdón, sí. Ruggeri, sí. No Tinelli. Ah, perdón, Cande Ruggeri. Metió muchos filtros, como se ve, ella suele usar filtros. Entonces, te dice, ¿quién quiere presets? Los presets son los filtros, ¿no? Y ahí dice, con la compra de un Friends Pack to the Moon and the and Back, Partner in Crime, todo, viste, con toda la onda, ¿no? Le va a llegar a tu amigo un pack de preset de regalo. Precio especial solo por el Día del Amigo. Solo, ¿eh? Ahora. Sí, ¿y qué te vende? No entiendo igual que me vende preset. Ella te vende un combito de filtros que supuestamente son los filtros Cande Ruggeri, los que usa ella. Y, pero ¿por qué la mataron, no, en redes? Porque resulta que esos presets son muy fáciles de hacer, incluso si los querés hacer vos o bajar gratis. Entonces estás vendiendo algo que lo podrías realizar vos con un tutorial tonto en YouTube. O sea, viene por ese lado, ¿entendés? Sí, sí. Y, bueno, pero ella, para mí, ella viene, no, hace un tiempito hizo el chivo más descarado y inmoral que era. ¿Te acordás la publicidad esa de ¿cómo se llama? Desodorante. Es verdad. Que era. Que salió con Noya y era tipo, como quería decir, el amor es ciego y después no es ciego, es una publicidad desodorante la que hacemos. Bueno, bien lo dijiste, se está comportando como una inmoral, porque fíjate lo que sale este pack de filtros, ¿no? Y ahí la tenés, mirá, bueno, ahí abajo dice, ya le da vergüenza y lo pone chiquito. Sí. Dice 14 mil pesos. ¿El pack de cuánto trae? No, ¿cómo 14 mil? 1400. Perdón, 1400, trae 6. Igual es mucho, ¿no? Sí. Si me refería a eso, 1400 y 6 filtritos. El Ego Pack. Ego se llama encima. Qué lindo todo, che. Bueno. Pero pará, ¿el filtro te hace esto? Sí. Porque la vi en una foto ya. ¿Es el filtro te hace eso? Vos decís, la anterior. Sí. No, me parece que el pescadito es de ella, ¿eh? Me parece. Ay, la puta, porque era lo mejor. No te lo podría confirmar. Bueno, vamos. Igual te juro, no entiendo todavía qué te hace ese filtro, qué te cambió. No veo qué le hace un brillito. Ni siquiera es como es re grosso lo que hizo. Pero aparte, Instagram ya está lleno de filtros. ¿Qué más querés, Ruggeri? Sí. Pero bueno, el cabezón también, ¿no? Era así de tal padre, de tal astilla. Era medio inmoral el cabezón. Ha vendido alguna cosa, seguro, sí. No, pero me refiero a la actitud, ¿no? A ir por todo sin importar el que dirán ni pensar. Es una ganadora como él. Exactamente. Claro, es una ganadora. Otro ganador, o debería ser un ganador, Casmer, el topito Casmer. Sí, número uno. ¿Ex cantante de Los Sultanes o actual? Siempre tengo la duda porque hace mucho que no tocan. Pero él está haciendo humor en Instagram. Lo habíamos visto con Pizzería Jorgito. Humor gastronómico. Sí. Todo se desarrolla, todas las piezas de humor de Topo, Casmer, son en su cocina. Sí. Planos cortos y un guión. Bueno. Pizzería Jorgito, buenas noches. No, señor, la 7 Gusto no está más. No. ¿La pizza del día?
La pizza del día, pizza con lechón, señor. Pizza con lechón. ¿Cuántas va a querer? Pero sí, señor, con lechón, le estoy diciendo. ¿Qué? Pizzería Jorgito, buenas noches. Fin. No, señor, las 7. Bueno, ya está, Igual es bueno ese lechón que tiene ahí atrás. Pero es raro el chiste, ¿no? Pizza con lechón y hay un lechón de madera atrás. ¿Y por qué encontró eso? Encontró el juguete, lo puso al lado de la asadera y mandó. ¿Sí? Cuando se ve que la pizza tiene jamón crudo, ¿no? Igual se está matando el topo. Sí, se hace mierda, pero... Pero bueno, igual me gustan las aventuras de Pizzería Jorgito. Por favor, que nunca terminen. No me no contesta. Fíjate que ahí le escribí una pregunta. Pero no contestó. Porque viste que termina raro, ¿no? Le está diciendo que es lechón, fin. Sí. Igual, viendo un poco la pizza, había un huevo duro. Mirá. No. Lo que está comiendo Topo Casmer, aparte me da la sensación que está medio solo en la cuarentena. Así que. Sí. ¿Y pero solo se cocinó eso? Bueno. Yo creo. Ponelo desde el comienzo esta canción, a ver. Para mí. Hola. ¿El tema? No, está bien. Este es de. Ya de grande te gusta el biberón. No, porque en un momento dice arrésteme pronto y me da la sensación de que habría que arrestarlo después de esto que acaba de hacer. Fue premonitorio esa canción. Sí. Sí, sí. No, me parece que tiene mucho tiempo al pedo y por eso cocina cosas tan elaboradas. Qué tema este, ¿eh? Porque una locura. Qué buena canción. Bueno, qué buen tema. ¿Alguna cosa que han mandado allá atrás para matizar la gente? ¿Qué está pasando? ¿Se va a armar esta? Sí. Llegó su momento. Oh, bueno. Mirá, con Echevarría. Todo el número uno. Vos estás con un choclo ahí. Un choclito. Dos patas con moneda. Se ve que te hacen pesetero, patas. Por algo te... Sí. ¿No? Sí, por la guita. No se mueve si no aparece la guita. Ya que hablamos de patas, hay un Shazam, me parece, que habíamos pedido al principio y que ya se ha resuelto, ¿no? ¿Se resolvió? ¿Lo encontró? Creo que sí. Decime, patas, ¿quién es este que le hace una nota a Echevarría en el 88? Sí. Oh, mirá. Claro. Oh, pasó el tiempo. Sí. Pasó el tiempo y lo loco es que esa entrevista con él le cambió la vida. Oh. No. Porque... Él ahora pasó de ser periodista a ser arquitecto. O sea, se llama Jorge Luis Espósito. Sí. Espósito. Pero, ¿qué hace? ¿Se retira después? Y luego de esa nota se quedó hablando con Echevarría. Sí. Echevarría. Tenía una crisis y él le recomendó el contacto de su tía, que era arquitecta. Y empezó a estudiar arquitectura. Se recibió y hoy es arquitecto, retirado, vive en el sur. Ajá. Claro, por eso las montañas nevadas ahí atrás. Lo veo más feliz acá, como que vivió la vida. Sí, es que ahí de perfil te das cuenta igual que está viviendo medio una crisis profesional. Ahí se ve. Gesto adusto, como diciendo, yo no quiero hacer una nota, pero fíjate que Echevarría es el mismo que le abre la puerta hacia una nueva vida. No, claro, sí, claro, porque es un tipo que tiene mucha empatía. Claro, él lo puso en contacto, dice atrás. Está perfecto lo que hiciste. Gracias. Y ahora vamos a una sección que va a durar un rato largo, ¿no? Día del amigo. ¡Soy un chivo! Las marcas se mandaron y se tiraron encima de cualquier famoso. Eso me da bronca, ¿no? Pero todos tenían... No se tiraron encima tuyo, te dio bronca. Tirate acá. Yo tengo mis verduritas ahí, que por eso estoy feliz. Bueno. Pero está a veces veo cosas, digo, este hijo de puta de Mariano en la canal, mirá la cantidad de chocolates. Y cuando miro, digo, claro, pero tiene 300.000 seguidores. Claro. Pero bueno, vamos a arrancar con Georgina Barbarossa, que tiene casi 200.000 seguidores, entonces le mandan cosas. Y este se lo envidié, mirá. Mirá la suerte. Qué mejor que para el día del amigo festejar con estos pescados de pescadería. Carolina, sos una divina total. Chicos, miren lo que mandaron y lo que ya hicimos y lo que vamos a... Mirá la cantidad de pescado que le mandaron. Pero, no se puede creer. Ya hecha, ¿no? Lo hicieron. No, eso lo hicieron ellos. Sí, al horno va como piña, ¿eh? Miren lo que son. Pero ese pescado estos que... Estos langostinos y estos mejillones, no sé. No, eso no. Calamares. Calamares, sale un huevo. La merluza,
gentusa que le encanta a mi mamá. Mirá, gorditas. Hamburguesas, distintas cosas. Y acá hay este ¿qué pescado es? Que yo les mentía a los chicos cuando pez pollo es eso. Pez pollo. Ojalá se te ponga feo. No, pará, es Georgina. Hizo movete con Georgina. Es verdad, ahí sí. Para mí, el del pescader era fan de Georgina. ¿Eh? El pescadero. De esa época. Sí, muy, sí, sí. El pescadero, sí, se quedó muy enganchado con esa época. Escúchame, ¿te gustaría recibir algo así? Me pareció mucho. Mucho, mucho. Todo el freezer. Sí, aparte, me gustaría, ¿no? Me gustaría, pero me parece que fue excesivo. Creo que por la mitad tenían un chivo igual. Es verdad. Al pedo le mandaron tanto. A Ruggeri, me parece que pecaron de novatos. Al cabezón Ruggeri no le mandaron tanto, pero agradeció mucho. Fíjate. ¿Pero qué le mandaron? Como los amigos, siempre estará ahí. El hombre festeja que llegó a la luna y yo festejo que me llegó este... ¿Qué es? ¡Qué grande, los amigos de la luna! ¿Pero qué es, Oscar? Ahí va, ahí va. A los gritos, claro, dice el chivo. Sí. Vino le mandaron, Mili. Ah. Nosotros obviamente lo blureamos. Sí. Ah, bueno, pero pará, yo no sé cuánto sale un vino de eso. A lo mejor sale mucho. Ay, tengo que googlearlo. Yo lo googleo. Vos ponés luna, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque es una caja sola. A Georgina le manda una cantidad de pescado increíble. Y ¿cuánto 500 sale? Pesos cada uno. ¿Cada vino? Sí. Bueno, es un hay buen seis vino. Vino. Está sí, bien, está bien. Está bien, sí, está bien. Para una semanita. ¿Sí? Mala y nuestra. Se ve que le gusta el vino, Oscar. Sí. Porque estaba muy entusiasmado. Por ahí el sábado a la noche iba a salir a comprar y justo le llega eso y dice, bueno, prendé la cámara que tengo que agradecer a estos amigazos. Prendé la cámara, dijo Larry, que tengo que agradecer pochoclos. Bueno, ¿sabes qué? Es un... Pero para, ¿cuánto, ¿cuánto pochoclos? Para mí, dos baldes. Mira, ahí muestra, mira. Hola, gente, miren lo que me mandaron de Pocho Flix. Tremendos pochoclos delivery. Te lo llevan a tu casa. Hoy el día está espectacular. Mira, acá tengo pochoclos para 8 temporadas de Netflix. Extraordinario. ¿Tenés ganas de que...? Son dos baldes, no, Larry. No es extraordinario, es un pochoclo. ¿No? Son dos baldes, Larry. Acá te la manda. Acá tenés de todo. Pocho Flix, no lo podés cerrar. Igual son tan acaramelados esos que se te caen los pantalones un poquito cuando ves eso. La puta madre, ¿viste, Larry, qué vivo? Porque él ya tiene automatizado, bueno, ya lo hace él, el tema de las publicidades abajo, cómo van apareciendo, te da un plus de Clay. Tiene todo muy armado y aparte tiene ese cierre con levanto cejas. Claro. Que es bueno. ¿Sabes lo que no entendí? ¿Tiene? Que ¿Por qué se lo mandaron? Minutos, tic. No, minutos después de este posteo, pone otro posteo con más pochoclo de otra marca. No. Hola, amigo, miren lo que me mandaron mis amigos de delivery de pochoclos. Estás en Morón y tu sangó castelar. No. Te llevan este terrible balde de pochoclos a tu casa. Aprovechá. Delivery de pochoclos. Te llevan golosina. Te llevan arreglos florales. Son lo otros. Lo que quieras, no le podés cerrar. Son otro. O sea, ¿qué pasó? Esta gente vio el chivo de Pochoclits y dijo... No, nos sacaron a Larry. No, para mí es... Pochoclits es el producto. Sí. Y esto es el delivery. ¿Vos decís? Bueno, está bien. Yo tenía más ilusión de jugar con lo otro, de que eran dos marcas. Ah entonces eran dos marcas. Es que son dos baldes distintos. Son dos baldes distintos. Pero bueno. ¿Pero qué entonces? Ahora, ¿vos decís que Larry en este momento tiene tres baldes así? Claro, y tiene dos proveedores. Él no firmó contrato de exclusividad. ¿Entendés? ¿Y cuánto te dura un pochoclo antes de ponerse húmedo? ¿En cuánto tiempo lo tiene que comer? Si lo tenés en un lugar seco, tira hasta dos días más. Pero tenés que poner en tupper, Larry. Para mí, igual a Larry eso le dura media película. No jodamos. Un episodio de Friends. Claro, claro. Vamos con Arnaldo André, que también. Chivió. Ay, guayabeame todo. Guayabeame la cabeza de los pies. Te milaneso. Pero mira esto. Bueno, mira esto. Me sirve. Feliz día del amigo. Fin. ¿Y? Primer plano de papas. Y ahí va. Feliz día del amigo. Listo, bueno, ahora sacalo así no parece más esta gente. Sí.
¿Qué? No, me da no amigo eso. Me da, me saco de encima esto rápido porque aparte sí. me quiero comer eso ya. Sí. Ahora, Arnaldo André, que ya agradeció este lugar mil veces, arroba el lugar. Es pero de cajón, porque el lugar sí. tiene Instagram, ¿eh? Su lugar, tiene Instagram. Sí, yo me fijé. Tiene claro. Instagram, va mucha gente ahí, es un bodegón. Agradecerle a la gente. Está negociando, no, si querés arroba, mandame tres de esta, no me mande una sola, dice. Yo le digo a esta gente, yo te arrobo, te beso la papa, por favor. ¿Qué? Me transo todo ese tocino. Claro, igual no quiero ese tipo de comida. Vamos a ir con Gómez Rinaldi, que sí. fíjate lo que agradece el muy rata. Mirá qué rata que es. No se puede. Sí. Dice, gracias por las frutas y verduras sí. orgánicas de, no sé, unos impresentables. Mira, eso no es orgánico. Ya desde acá te digo que eso no es orgánico. Para, ¿sabes? Posta te digo, ¿sabes por qué no es orgánico? Porque si vos querés tomate orgánico, ya no hay. Y menos de ese color. Si hay, te dan uno verde, porque no es época. Ese tomate te lo pintaron y te lo mandaron como orgánico. En cambio, en Vera. No. Siempre sí. hay orgánico, Delgado casi no. Ahí estamos, yeah. Hoy me llevé un kilito de zanahorias de Beira. ¿Qué? Sí. ¿Para qué llevarte cosas todos los días? No, fui, saqué mi plata, pero mi plata ahí no vale, me dijeron. Y bueno, me llevé el kilo de zanahorias. Sí, te felicito. Gómez Rinaldi, que comió rico, pero esto ya fue más, es un chivo personal, ¿eh? Es algo que sí. está haciendo él. ¿En qué anda Gómez Rinaldi? Y anda en esto, mirá. No sé ni dónde está hoy en día él. Que las plantas necesitan una mejor calidad de vida y muchas veces es pasar las plantas a otra maceta más grande. ¿Ves cómo es esta? Sí. Es especialista en cactus y plantas. Que yo ya la afloje previamente, pero así que vamos a sacar la tipo planta, que para muchos... ¿Influencer de plantas? Vende estas plantas. Vos te podés comprar un cactus Gómez Rinaldi. Wow, mirá. No. Este vaso plástico. Nah, ese es un Gómez Rinaldi original. Pero Gómez Rinaldi, no me hablé de esa planta. Háblame de Araceli González, de que se peleó con Suar, no sé. ¿Por qué vos haces esto, Rinaldi? No te permito este cambio de vida. Y necesita un poquito de luz después de tanta caca. ¿Estás contenta con la roca salvo? Sí, con la roca. Entonces sale después se pone a hacer esto. Claro, arena abajo para que drene mejor. Está bien. Fíjate lo que puso. Dice. Hashtag, ¿me lo vende él? Sí, dice hashtag las plantas de Rinaldi. Si querés hacer tu pedido, escribime a dgrinaldi@hotmail.com y combinamos las entregas por San Martín. ¿Entendés? Te encontrás con Gómez Rinaldi y te dan cactus en la mano. Preguntale, ¿eso lo entregás vos? Cabe. ¿Lo entregás vos? Porque si vino cualquiera no quiero, pero si lo entregás vos sí quiero. Claro, claro. Y quiero ver el episodio 1 de las plantas de Rinaldi. Este es el capítulo 2. A ver, poné Gómez Rinaldi. Y yo sabía que no se iba a tentar. Sí. A ver, pero poné el hashtag, si no, patas de una y ya estaba. Ah, hashtag las plantas de Rinaldi. Pero van a ser 6.000 millones de posteos, porque la gente parece que se copó con eso. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ah, no, no hay nadie. Se olvidó de poner en el posteo 1. Ah, no, 2 posts, dice ahí. Sí, bueno, no sé, listo, no salió. ¿Podemos soltar las plantas de Rinaldi? A ver, ahí, a ver, ahí está. Sacar esta suculenta que yo ya aflojé un poco. Es lo mismo, mire. Véndemela. Esta suculenta en una maceta. Sí, la quiero. Y esta otra suculenta en esta otra maceta. Ya le pusimos las piedras. Es cambiar plantas de maceta. Lo suyo es cambiar plantas de una maceta. Sí, no es tan fácil. Sí, se quedó ahí, ¿no? Pero ¿qué tipo de especialista sos vos como para que te compre? Separarlas y esta suculenta no, vemos. Salí de acá, Rinaldi. Sí, pero dame 2. Salí de acá, Rinaldi, vos dame solo vas suculenta. A comprar. Calu Rivero posteó, y como siempre que postea Dignity, este té. Porque lo que pasa es que me gusta que... Nunca que, postea, tranca. No, para mí lo boludea al hater. Le dice, toma, hateame porque mirá la locura que hago. Sí. ¿No? Fíjate acá... Sí. Estaba lo que ahí. Pasa que, Oda sí. la alegría de vivir y está ella en pelotas con amigas sí. en una ronda. Sí. Sí. Yo escuché algunos comentarios y decían: definitivamente está en la secta de Manson. Sí. ¿Y pero, no te da un toque? ¿Un toque secta? ¿No te da? Me arreda, pero dámela esa secta. Ya, sí, hasta. Ya. Dámela hasta que terminan. Tin, 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 no, tin, bueno, y por ahí no terminan y hicieron una ronda en pelotas en el mar. ¿Sabes qué bueno hacer eso? Me imagino agarrado a vos, a mis amigos, ¿no?
Tebos y Pata. Bueno, del otro punto. Nunca me lo propusiste. Cuando se abra esto, ¿vamos a hacer esa ronda? ¿A la feliz? ¿A dónde? Sí, dale, por dale. Favor, pero a la Bristol. Dale, dale, dale. Pero bueno, si Dignity no hace este tipo de posteos, no sí. es Dignity. Así que me parece que cumplió con las expectativas. El tema es que si Dignity juega con la controversia, me parece bárbaro. Si se pasó para el lado un poco Loki Bambi, es lo claro. más preocupante. Pero todavía no me queda claro. Yo compro Dignity, Team Dignity. O sea, ella se pasa por los huevos al hater. Me parece, no, porque nunca contesta. No parece que esté mal, eso te iba no. a decir. No parece que le llega. Exactamente. Tenemos cosas de ahí, de atrás. A ver. Maestruli, esa es la que compuso el Maestruli. Exactamente, ¿eh? Qué bueno. Qué lindo. Me encantó. Bueno. Qué bueno, che. Me gustaría que esté un poquito mejor de calidad si la mandás grabada y la usamos todos los días, ¿te parece? Esta, buenísimo. Esta versión espectacular. Maradona subió una foto el día sábado. Fíjate. Sí. ¿Quién es el mejor amigo de Maradona hoy en día? No sé, para mí ese que lo sostiene, que evita que se caiga. Que está con el gimnasio con él. Sí. Sí. Y dice. Acá estoy con. Dice sábado con mis hijos y está con Dieguito Fernando y Hanna. Sí. ¿Qué hace vos, Hanna? Imagínate que yo te diga, hace 15 años cuando estaban Dalmi, Janina, la princesa y sí. el tanque, no había nadie más, ni Javielito, ni Lara, ni las pelotas. Sí, hace 15 años me decías, che, Maradona, che, mirá, en el 2020 se va a sacar una foto con sus hijos. Ah, sí, sí. Mirá, son estos. ¿Vos qué ibas a decir? ¿Estás loco vos? ¿Quiénes son esos dos? Bueno, son Hanna y Diego Fernando que hoy en día. Volvieron a estar ahí en el podio, ¿no? Sí. Creo que está uno y dos, primero. ¿Qué le regalaron a Dieguito Fernando ahí? ¿Qué tiene? A ver, para mí ya soltó los dinosaurios un poquito, ¿no? No es dinosaurio eso, ¿no? Ah, hay un tren. No, masas. Ah, masas, ¿sí? Esas son masas. Hay un tren. Y Janita se pintó un mechón. Sí. Emulando a Maradona de Boca. Es verdad. Sí, sí, sí. Lindo mechonazo, es verdad. Hanna fue sí. siempre la menos problemática, la que nunca sí. se peleó ni sí. preguntó de más, ¿no? Mm. Pero Hanna está apoyada sobre la panza de Maradona como si fuera una mesa casi. Sí, es que debe ser. ¿No te dormís una siesta en la panza de Maradona? Creo que es muy dura esa panza para dormir. No me resulta cómoda. No, es como... no te hundís, claro. Rebotás. Puede ser. Sí. Sí, sí. Pero ¿qué pasó? Esta publicación tuvo rebote en Janina y en Diego Junior, que la comentaron. Y mirá estos comentarios. Fíjate ahí. Sí. Janina dice: qué bien verte sonreír. Para mí bien, estuvo lindo. Bien. Y abajo dice, sí. los amo, dice Diego Junior, que también sí. siempre supo perdonar a su padre, no sé qué, el trabajo espectacular que hizo, porque hay una linda relación ahí, ¿no? Lo logró. Uh-huh. Después de golpear y golpear, abrió. Y bueno, qué bueno que Janina ahí baje un poco los decibeles, ¿no? Total. De lucha. Igual escribió, quiero verte, qué bien verte sonreír, y después le deseó lo peor a Hanna. Y a Dieguito Fernando, ¿qué sentimiento hay para con ellos dos que le van a luchar los departamentos que ellas pusieron a su nombre no, en Estados Unidos? No, eso ya están. Eso ya está cerrado. No hay manera. No, eso no hay manera. Listo. Mientras Diego estaba moribundo, ya hicieron la movida. Listo. ¿Con Diego Junior se llevan un poco mejor, ¿no? Que con Hanna, ellas. Con Hanna no hay diálogo. Pero, cero, pero me parece cero, que con ¿no? Diego Junior sí. De sí. hecho, Diego Junior es el mayor, sí. es el primogénito de la familia. Lo conocen hace mucho. El más cercano es Dieguito Fernando. Sobre todo Janina en un momento quiso realmente tener una relación, pero claro, está Verónica Ojeda ahí en el medio, que es complicada. Claro. Mirá cómo y Javielito, me encanta. Javielito y Janina. Javielito y Lara, ¿se ven? Y son los últimos orejones del tarro. De hecho, Lara tiene los rulos. A mí déjame dudar. Pero igual les creo a todos. Les creo a Javielito, a Lara. Quiero creer, I want to believe. Facu Macei va a estar en el Cantando 2020. Y ya ¿Perdón, empezó... como cantante? Sí, como cantante. Obvio, es que es el Cantando, ¿no? Sí. No, está bien, pero él siempre era un partener. Se corta solo Facu Macei. Sí, y ya empezó a buscarla la bomba tucumana, ¿viste? A empezar a buscar quilombo antes de tiempo. Y de Brito se hizo eco en Twitter. Fíjate que puso lo siguiente. En una story, ¿no? Lo hizo Macei. Esto no le va a gustar a la bomba.
Y abajo, fíjate, dice, cuando estás en el bidet y por error abrís la canilla de agua caliente, este es un meme viejo, pero inapelable. Y sí, eso, claro, sí. Es bravo. Pero ahora vas a competir contra la bomba en un concurso y una semana antes pones esto, vos querés quilombo, más ahí. Sí, pero aparte sabés a dónde pinchar, porque la bomba ha demostrado ser siempre de sangre caliente. Claro, claro. Ahora lo llamaron en LAM a Massey y dijo lo siguiente acerca de este hecho, mira. Te juro que, primero, el meme es buenísimo. O sea, y nos pasa a todos, nos ha pasado. Yo me reí mucho con eso, mucho. Pero no me di cuenta que era la bomba, porque además no tiene... La bomba tiene el pelo largo, rubio, dale. Ahí tiene el pelo corto. Después me dijeron que era un baile que se personificó. Nah, no te creo nada. Vos apuntaste directo. Trabajaste en ese programa, ¿sabías que eso es showmatch? Claro, ¿quién es esta rubia? Dijiste, no, dijiste, mira la bomba, cómo tiene un chorro de billete en la cola. Buen meme igual, Buen meme, sí. En el Día del Amigo, Paulina Karadagian, ves que cubrimos todos nosotros, quédate tranquilo. ¿Cómo llegaste a eso? Sí. Nuestros topos, hay un topito que dice, mirá esto. Esto, tomá. Sí, para mí fue uno de los mejores tweets o mensaje del Día del Amigo. De los mejores. Sí. Para el argentino esto es todo. Dice feliz, el argentino que tiene más de 40 años, ¿no? Feliz Día del Amigo. Sí. Y ahí está. Cara de Ajean, un abrazo contra su rival, más acérrimo, ¿no? La momia. Esto, si no me equivoco, es en el Luna Park y la momia al final de la pelea levanta un bebé o una momia bebé y termina en un abrazo. ¿Y quién es el que está ahí atrás? Aplaudiendo, el de blanco, con camisa blanca, referee. ¿Vos sabés porque estuviste? ¿Quién es? Sí, hablé mucho de esto. ¿Quién es? ¡El Conde Schiaffino! ¡No! ¡El Conde Schiaffino está diciendo! Sí, está así. Muy bien. ¡Qué hombres estos dos, Ahora Karadagian tiene sangre, pero no, o barro. ¿Qué le pasó? La cara. Está medio ensangrentado, parece. Sí. Porque esto era en el Luna Park. Así que a lo mejor le agregaron un poco de teatralidad con un poquito de sangrecita. Pero qué buen mensaje, ¿no? Amigate, incluso con ese al cual detestás, lo dice Karadagian, que parece que era un jefe bastante complicado, ¿no? Sí, parece que era muy era bravo, tutorial, sí, pero bueno. De hecho, la momia que es de Meli después estaba enajenado, ¿no? Porque había un quilombo de plata, así que tan amigo no era. Bueno, no sé si era de Meli esa momia, ¿eh? Está bien. O quizás no sé esa si era la momia y no había ni un personaje ahí adentro y era la misma momia. Vamos a ir con los stickers o cosas que han mandado por ahí atrás. Vale. Nadie. Nunca nadie. Panza. ¿Quién es ese de rulos? ¿De qué habla? Ya me olvidé. No sé. Ay, no sé. Levos, Mili. Ahora que está de moda los karatecas rompiendo hielos, capaz pueda volver. Pero está muy bien en Estados Unidos. Hola, pancita, acá te traje rosas. ¿Sale Petown? Y sí, trajiste 10. Sí, claro. Mirá, ruso. Mirá lo ruso. Y claro, mirá la boca. ¿Quién quiere filtros para que te confundan con Cande Tinelli? Dice Cande Ruggeri. Ah, bueno, déjense joder. Para mí Del Baldo se cagó. A mí no me jodan. No. Miren estos presets, chiques. 3 por 50 pesos. ¿Qué es la cara de distinto color. Toma. Sí. Mira este tupper, boludo, dice Harry, que te vende lo que sea. Sí, Lili, las cejas venden. Yo sé que las cejas venden, obvio que sí. Pescadero, deja de mirar Georgina. ¿Dónde está mi merluza? Bueno, tranqui. La puta madre, la merluza era de guayaba. Todo de guayaba le toca. Una vida de guayaba. Una vida de guayaba se va a llamar su lo mío es enterrar la suculenta, mirá qué bien. Sí. Oda Charles Manson, parecía eso. Ustedes pelados, cállense que los rompo todo. ¿Y abajo? Bueno, ¿abajo? Si no es guayaba, no agradezco, chúpenla. Gracias, macetas de mierda, por bancarme en esta. No. A mí me gusta la suculenta, chicos, listo, lo dije. Es verdad. Estoy viviendo mi mejor momento. Las marcas de pochoclo se pelean por mí. Sí, Larry. Mejor que nosotros, dale. Hablas de envidia, panza. A mí me trajeron dos cajones. LTA. Mi cajón es mucho mejor que eso. Qué lindo que los fans todavía quieran sacarse una foto conmigo. ¿Qué? ¿Que son mis hijos? Pero así nunca los vi. Qué nivel los estiqueros, La verdad que hacen un programa aparte, directamente. ¡Tanda! Y seguimos con un montón de cosas. Dale. ¡Pilados!
Mónica Farro estaba hoy en LAM y en un momento le preguntaron acerca de si es muy sexual o no. Y... ¿Qué pregunta? Sí. Sí, pero para... Ya cuando empiezan a tirar cifras, que son creíbles, digamos... ¿Cifras de qué? Y cifras de frecuencia y demás con una pareja en donde iban y venían, ¿no? ¿Sigue casada con el personal trainer ella? Sigue casada con ese personal trainer al cual le lleva a ella creo que 20 años o algo así. Sí, pero ¿te acordás que ni bien se habían casado, ya habían tenido una crisis? Claro. Pero para vos, ¿cuántas veces por semana solían coger y ahora cómo están? ¿Sabés que dos por día? Es vivo, sabe mucho. Mirá. Y sí, porque ¿por qué? ¿Es muy sexual? Sí, muy, los dos somos muy. ¿Nunca sabe. Decís que no? No. Ay, me molesta. ¿Todos los días? Es más, si yo... ¿De lunes a sábado también? No, se puede todos los días uno, estaría bien. Uno. Antes estábamos en tres, ahora bajamos a uno. Mirá, Bray, todos los días. ¿Todos los días tres? Con solo imaginar. Ahora no, ahora uno. Bueno, vos tiraste un promedio. Estaban en tres, uno, dijiste dos. ¿Todos los días tres? O sea, seguro aparte son cogidas largas. Están todo el tiempo haciendo el amor. ¿Vino pan? ¿Estamos hablando de los primeros? No, pues ya dije, no hay tiempo para eso. ¿Sí? No hay tiempo, no. Mirá, deben haber sido los primeros días de la cuarentena, los cuales no tienen nada que hacer. No salían. Claro. Y le daban a la matraca como loco. Y hoy en día ya, bueno, un poquito menos. Bajan pero... a uno. Sí. ¿Comprás hacer lo que pasa es que... ¿Comprás hacer el amor? ¿Te doy la opción de sí o no? No, pará. Hacer el amor, sí. Pero digo, ponete, dan la opción eso, de con Mónica Farro todos los días. Decís que sí, que no, ¿cómo sería tu parecer, tu sentir? ¿La dudás? Yo quiero espaciarlo un poco más. No aguantás. necesito recuperarme. Lo que pasa es que ellos, encima, personal trainer, están todo el día haciendo ejercicio y movimientos raros y calzas. Así que bueno, la Farro dio lo que esperábamos, ¿no? Una respuesta a la Farro. ¿Hackearon el Facebook de Pampita o se lo auto-hackeó? Esta historia mental es tremenda, porque cuando Pampita tuiteó en contra del hijo de la Brady, dijo, a mí me hackearon el Twitter. Entonces, ¿nos quiere hacer creer que alguien le está hackeando redes y ponele ahora se la agarraron con su Facebook? ¿Qué le pasa? ¿Se enoja, tuitea o postea y después se arrepiente y echa culpa a hackers? No, porque esto parece un hackeo, pero ¿qué es esto? Mira, en su cuenta de Facebook le ponen unos tutoriales, ahí dice, torneado de madera. Es un tutorial para hacer cosas con madera. ¿Ves? Sí. Renovando un baño usando solo $500, también era un tutorial. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Realmente? ¡Qué raro! ¡Oh, qué raro, ¿no? ¿Quién se beneficia con esto? Porque ni siquiera hay una marca. No hay... Esa, para mí, dice... ¿Esa apretó algo? Voy a seguir... voy a seguir jodiendo con el tema de que me hackean. A ver, subo esto, listo. Ni se fijó. Alguien me posteó esto que no tiene nada que ver. ¿O no será un nuevo emprendimiento así como Gómez Rinaldi está haciendo macetas, ella está haciendo estas cosas de madera laqueada? Y nadie le hackeó nada, porque en realidad ella no nadie dijo, che, me salieron, me hackearon. Muchas preguntas. ¿A ella no dijo que le hackearon? No dijo nada. ¿Ah? Pero bueno, es raro que en su cuenta ponga esto. No es raro un sábado encontrar el boliche de la tía Luisa, que está abierto, por suerte abrió. Porque se flexibilizó la cuarentena, entonces ella metió bolichito, ¿no? ¿Se puso lindo? ¿Se puso lindo? No sé, no lo vi. Voy ciego. ¡Mira, le abrió el boliche de la tía Luisa, de Bella Viejo! ¿Viste, loco? Que no pasó la cuarentena, pero digo yo. La cuarentena no es como el sexo. Ponela, sacala, sacó el pico, entra de nuevo, guardá. Amigo, yo no lo entiendo. Alegría, amigo, amiga. Te espero. No me falles, ¿eh? Alegría, no te loco. Alegría, volvimos. No, cuando se levante la cuarentena, hacemos un quilombo bárbaro. Vamos, amigo, amiga, te espero. Eso es. Esa. Marca registrada. ¿Cómo sabés cerrar un video, vos? No me dejes sola. Cerrado, ya está.
Luis Armstrong. Ahí está. Bueno, listo. Sí. Hizo todo. ¿Qué más quiere que haga? Para vos, cuando se termine todo esto, ¿ella la rompe? Dice, hacemos un quilombo. Para mí no. No debe ser tan fiestera como nos dice ser, ¿no? Para mí, apagó la cámara y se fue a dormir. Ya está. Ahora, ella hace que está borracha. ¿Tiene unas copas de más, a pesar de la actuación? Para mí banca muy bien el vino a esta altura, ¿eh? Sí, no, es una esponja. Lleva bien, sí. Y después no, se me quedé sin preguntas, Mili. Pero, ¿tiene que conseguir laburo esta mujer? Digo, para la próxima tira de Polka, el personaje humorístico. Polka no se lo ya tiene cerró, que dar. Me parece, Mili. Bueno, algo. La próxima tira. Sí. Con la malaria que va a haber. Mirá. Sí. No, tenés razón. Puede ser que... Y si abre el boliche de tía Luisa, abre Osbis. Sí. Poner un poquito, porque la verdad que me parece en este caso no estaba tan bien. No se pone tan bueno Osbis como el de la tía Luisa, me parece. Es más bajón. Se fue la gente. Está con la hija. Tuvimos un percance. Y ahí está, esto es una hora de Osbis. Ahí estamos de vuelta. ¿Qué tienen los pelos, Osbis? Anteojos de plástico. Osbis, la discoteca. Música. Anteojos con luz. Linda. A ver, gracias a todos los que están. Está apagado, ¿no? Está raro. Ah, y lo estás adelantando. ¿Quién está? Con Toto Kirchner. No, es Toto Kirchner, no. Yo te escucho bien. ¿Qué me parece? También, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Un cualquiera? ¿Quién es? Son amigos de Príncipe. ¿Ese es Toto Kirchner? No. ¿Ese es Toto Kirchner también? A ver, pone otro. Ahí está, Toto Kirchner. Al final apareció. Ah, termina. Bueno, igual. Sacalo a Osbis, que aburrió Osbis, me parece, ¿eh? Es raro, Osbis. Deberían ser clausurar Osbis, me parece, ¿eh? Que cierre ese antro ya. Bueno, no, nos vamos. Del 1 al 100. Mira, Toto Kirchner con Toto Kirchner. Sí, sí. No da pinta de fiestero. No. Vos la ves a la tía Luisa y te das pinta de que está en una fiesta. La tía Luisa es un minuto de una pieza. Sí, claro. Osbis estuvo ahí bancando la parada 50 minutos. No sé si la bancó. Bueno. No sé si banco. Y hablando de cosas que pasaron el sábado, si vos no querías ir a Osbis o al boliche de la tía Luisa, podías ver por streaming La Peband, la banda de La Pehue que tocó. Anduvo cierto, muy, eso era... muy bien, parece eso, muy bien. Eso era garpo, ¿no? Sí, taca, 350 pesos, tampoco es. ¿Y no hay imágenes? ¿Nadie lo grabó? Mira, ahora vamos en las stories, algo, pero a mí me interesaba más que nada un posteo. ¿Qué él hace vivo? Casi 10 minutos antes que empiece el show, ¿sí? Él postea con Bochy. Mira. Vení. Sí. Vení. ¿Qué pasa? Vení a tu reinado. Vení a tu reinado. El rey. Y lava. El rey Elvis no lava nunca nada. ¿Cómo? El rey Elvis es Elvis Presley, el rey de rock and roll, no lava. Hoy soy Elvis y vos no me vas a decir nunca más, ni Sergio, ni Bochy, ni nada. Me decís Elvis a partir de ahora. Con ese tono, querido, con esa facha. ¿Cómo me llamo? Anda a lavar los platos. ¿Cómo me llamo? Chau. Ay, no cierra bien, ¿viste? No está bueno que cierre con un chau. Bochy le pifió ahí. Porque tenían para hacer un guioncito ahí. Sí. Estaba el traje, estaba bien la idea, pero no cerró del todo. Yo solo sé que poco sé. La Pehue. Esto es La Pehue. Esto es La Peban, sí. Él es fanático. Entonces La Pehue hizo temas de Elvis. Sí, él es fanático de Elvis. Te pregunto, ¿cómo se llama el hijo de La Pehue y Bochy? Para que te lo aprendas. Elvis, exactamente. Elvis. Que hasta hace poco se recibió. Vamos a ir a las stories de La Pehue, a ver si había algo ahí de vos pediste La Peban. ¿La tenés ahí? Sí. Ahí está. En un estudio, a ver si hay video. Dale un videito, dale. Gente viendo. No, esto es otra cosa. Esto es. No, ya lo que había posteado se fue. Ya hay otra cosa, La Pehue. Bueno, vamos a ir a otra cosa que se va a ver por streaming, que va a ser el 15 de agosto, 20 horas. Ya pueden comprar las entradas para ver esto. Pachu Peña lo publicitó en su cuenta de Instagram y se llama Cuareterna con humor. La Salgueiro, sí. Gonal y Pachu Peña. La Salgueiro en el medio. Como, está ¿qué mal. Pito toca la Salgueiro ahí? ¿Qué maridaje raro, ¿no?
porque entiendo a Gonal y me queda claro lo que va a hacer Pachu. Sí. ¿Qué iba a hacer la Salgueiro? Presentadora, algo picaresco. Ahora, con ese nombre, ¿no? De Marquesina de Mar del Plata, Cuareterna. Sí, sí. ¿Está confirmado Jürgen? No sé. No, sí, porque si no, no hubiese estado. Para mí, la roban un poco, ¿no? O un poco. Quizás te quedas corto. Parece. Sí, porque para mí están así, con esos trajes contando chistes y en el medio de la Salgueiro diciendo: no podés decir eso, callate, o algo así. Para mí arranca así. Y la Salgueiro está para hacer algo mientras ellos se cambian también. Hacen algo, él se va a vestir de Jürgen. El otro el diariero. Se va a vestir del diariero, claro. Igual son fuertes, personajes, Gonal y Peña. De todo lo que se ha propuesto, y te soy sincero, pagaría por esto, si me vas a elegir dónde tirar la plata. ¿Cuánto sale? Ah, me parece. Todo está en 500 mangos, más o menos. Ah, sí, bueno. Sí. Después te lo averiguo. La gente, ¿hay algo por ahí atrás? Ya casi cerrando el programa. Moisés, ¿qué? ¡Pará! No, me impresiona. Pará, ponelo de nuevo. Me está viendo a medio centímetro. Eso no, me metí en la psiquis de ese pibe y le hice un daño. No, perdón. Está viendo los filtros de Can de Rogelio como loco. ¡Uy, mirá cómo terminaron estos! ¡Wow! ¡Qué linda! Son dos mujeres que están ahí dando todo. Patas, ¿qué dice la señora Delgado? Ah, Vera, Delgado casi la cruz. Ah, está Vera, Delgado casi la cruz. Vos estás participando, ¿eh? Mirá, un patas de Tucas. Tucas. ¿Qué bueno? Ahí sí. Tuca. Y le pegaron. ¿Cuánta tuca? Sí. Pero, ¿sabes? Patas de lechuga. Patas de lechuga. Un fin ahí. Mirá. Linda fotito. ¿Cumplimos con todos? ¿Sí? Entonces vamos a eso que tenía colgadito, que es en el Día del Amigo, Steffi Sipolitakis, perdón, está pasando la cuarentena con la madre e hicieron este video. Entre las dos están... Me gustan mucho más los posteos de Steffi que los de Vicky. Sí, por eso las sigo y se potencian con la madre, mirá. Y la madre, qué la madre. Feliz día al amigo, feliz día de los amigos. Feliz día de los amigos. Feliz día de los amigos. Ni bolas. El perro no quería estar ahí. Los amamos mucho. Te amo. Sí, bueno, dame la ¿cómo? Era el día de los amigos, ¿no? Era el día de los bandidos, ¿no? Todo tan bueno. Y ahí termina con esto. ¿Qué me quiere vender? Si ni se dieron bola. En ningún momento ni siquiera interactuaron. El de abajo al final está comiendo una perchita, ¿viste? Sí. Y me gusta cuando las dos se acompañaron en el tiki tiki tiki. Sí, y no, y es el día de los amigos, no es el día de los bandidos, tiró la madre. Oh, qué bueno, bandidos esos dos, ¿no? Sí, sí. Igual debe ser complicado para a quien esté pasando la cuarentena con ellas dos. Porque deben tener una intensidad interesante. ¿Estará el papi? Sí, está. No lo vi nunca en videos, ¿eh? Ah, te lo retasé un poco. Yo ya sé todo del papi que cumplió año la semana pasada y pagaron todo por canje. Bueno, creo que te lo mostré. Eso me lo tenés que mostrar. Creo que te lo mostré. Vamos con los stickers. Léete algo, léete. Sí, te olvidaste de mi gorrito, panza. Y es verdad. Hace mucho que no hacemos eso. Sí, con Marzolini lo podemos haber hecho. Bueno. Sí, se tenía que hacer y se hizo. Ah, el bidet, es mi cara de bidet. Ahí está. Acércame un poquito que no veo bien, por favor. Mi marido estaba en uno mientras yo estaba en el cuarto, Ángel. Ay. A mí me hackearon la sube, Diego, está difícil todo. ¿Y sí? Sí. Dale, seguí que vamos por el quinto recién. Oh. Dice, apuntando. Claro. Hackers. Calamaritos. Me dicen garganta de lata. Soy Toto Kirchner. Sí, son todos. Sí, era yo. Sí, era yo, boludo. Era Toto Kirchner para mí. Luis Esponja. Por una sola cosa que dijimos, le falta el respeto. Nos vamos con un congelado. Yo diría directo a la tanda, ¿sí? Así no se corre toda la promoción. Somos en el 58, igual, ¿eh? Como quieras. Y mirá, Miri, no se puede hacer. Manejalo vos. Quilombo.
Uy, qué difícil. Bueno, dale, a lo que salga. Dale. ¿Qué pasó? Nos congelaron. Ah, entonces terminó la película. ¡Chao!